Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 40 de este método es la penúltima que tenemos y bueno, eh, hemos ido paulatinamente avanzando por eh, temas de más técnicos al principio más de base, más de estructura, de conocimiento después eh, fuimos ampliando un poquito a cosas más difíciles dentro de la técnica dimos un apartado de composición, si recordáis, bastante extenso y ahora nos vamos adentrando en algunos vericuetos un poquito más complejos, más eh, maduros en el devenir del fotógrafo, como es el tema que nos ocupa hoy, sobre ética y posicion, digamos, posicionamiento y del fotógrafo. Para ilustrarlo, como además ya os vais aburriendo de las fotos que voy pasándose <laughs> siempre, pues eh, os voy a poner unas series nuevas que he hecho desde hace dos semanas. Esta está hecha el, si no recuerdo mal, el domingo pasado. En el pantano de Portizuelo, donde están estos árboles fantasmas, es un pantano que es de alcornoques, que se inundó, por lo tanto los árboles murieron y cuando desciende el nivel de las aguas, pues se ven los árboles, los esqueletos de los árboles. Para hacerlas, pues había que meterse en el agua, <laughs> porque si os fijáis el, el punto de cámara es muy bajo. La cámara está a ras de agua con un angular, con el 17-40 y hay que tener mucho cuidado al moverse porque si os fijáis el árbol no está iluminado de frente, está iluminado en 45 grados entonces si no os movéis si muy rápido eh, hay una ondulación en el agua que rompe el reflejo de la luna y hace un reflejo muy irregular, muy roto, muy inclinado, que le quita bastante estética a la foto entonces había que moverse con cuidadito, esperar un tiempo y luego disparar cuando el agua se tranquiliza luego se han eliminado algunas fotos por las aberraciones de la luna que hacía unas marcas violetas en el lado opuesto de la imagen, de donde está ella por eso veréis alguna imagen donde la luna se ha tratado de ocultar detrás de las ramas. No ella, sino el reflejo. Al ocultar el reflejo de la luna eliminábamos las aberraciones. En total, de esas 24 fotos realizadas, 9 fotos son válidas. Bueno, veis, esta es una adaptación cuadrada en la que se ha, se ha tapado, con una de las ramas del árbol se ha procurado tapar el propio reflejo de la luna. De esta forma hemos prevenido esos reflejos. Y luego el corte me parecía original, cortar esa, esa parte de la rama y hacer como una X, la forma de una X, con el árbol y su reflejo. El árbol es muy gracioso, tiene una cuerda ahí colgando, como si fuera el árbol del ahorcado y tiene también ahí como un obliguito, como un, como un agujerito ahí en medio del, del tronco. En fin, que desde la orilla ya se veía que el arbolito prometía. Sobre el tema que nos ocupa de ética, bueno, ¿por qué he empezado con estas fotos? Primero, porque son nuevas y no las habéis visto. Segundo, porque vais a ver un poco el trabajo de allí in situ, es decir, estas son las primeras, luego iréis viendo más fotos hechas allí para ver la totalidad del trabajo que se ha hecho allí y os explicaré un poco las dificultades que tuvo. Y por otro lado, pues porque se han desechado un gran número de imágenes, 15 fotos se han desechado y algunas muy bonitas, pues por ese reflejo que no a mí no me gusta, entonces eso inutiliza la imagen, hace que la tenga que borrar en el caso de mi postura. En el caso de otras personas que se permiten el retoque o cierto grado de retoque pues simplemente con clonar esa zona o con un parche, copiar la textura encima, se hubiera, se hubiera arreglado. El caso es que cada uno elige su posicionamiento, dónde quiere estar, qué quiere hacer y cómo, cómo lo lleva. La ética la vamos a abordar desde el punto de vista de, la de una asociación, es decir, qué decálogo puede tener una asociación para sus fotógrafos. Yo voy a mostrar el caso de iPhone, que es de naturaleza y está recién hecho el nuevo decálogo consensuado con, en un equipo. Eh, esto permite compartir y recomendar puntos de vista entre los asociados, entre compañeros de con, la, con digamos, la misma disciplina temática, y adoptar esas recomendaciones y modos de comportamiento en común para la asociación. En la naturaleza, es decir, cuando uno está en la localización, en el campo, haciendo imágenes, pues en, en el caso particular yo recomiendo que no se altere el medio que no se corten los sujetos vegetales, que no se corten las plantas para llevarlas a un estudio o para posicionarlas en otro sitio con mejores fondos. esto condiciona, pues, el que llevemos fondos artificiales. es decir, eh, damos prioridad a la vida al no cortar una, una especie vegetal, a, eh, digamos, eh, el, el que la foto sea natural. nadie o sea, en, en fotografía, como sabéis, estamos intentando expresarnos artísticamente. Entonces uno puede tener esas licencias, yo las tengo. Es decir, yo puedo poner un fondo artificial porque lo hago en el momento que hago la foto y lo digo. Habrá quien ni siquiera quiera hacer eso. Y me parece estupendo. Es otro posicionamiento ético. El no utilizar nada artificial en una foto de naturaleza. Y sobre todo no alterar el comportamiento natural de los animales. En los viajes, pues yo recomiendo que os preguntéis la razón profunda de ir a otros países. ¿Por qué vais a otros países? ¿Qué pretendéis con esos viajes? ¿Queréis cambiar la realidad del país? ¿Documentarla? ¿Estáis haciendo un proyecto de algún tipo? Y sobre todo viajar de forma responsable, utilizando los medios adecuados y respetar las culturas desconocidas. O sea, no tratar de ir con nuestra... no sé, de ser jueces, ¿no? De viajar con nuestra verdad. La ética en la edición hace referencia al procesado de las imágenes. ¿En qué información vamos a poner las imágenes? Si estamos avisando de la cautividad o de la restricción de movimiento de los sujetos... De la alteración de la realidad mediante filtros o técnicas fotográficas como la larga exposición, yo creo que esto es recomendable y no hace daño a nadie informar. La ética en los negocios, yo también os voy a comentar algo sobre ello. Eh, aportar al cliente la información relevante, cumplir con los plazos y las condiciones, formar al cliente a la par que, que, que estamos haciendo el trabajo. En nuestra afición o profesión, digamos en nuestro sector, pues el intercambio fomentar el intercambio de información, el compañerismo, las acciones conjuntas por el bien de la ética, crear recursos para el sector, intentar crear recursos, asumir responsabilidades dentro del sector, compartir formación y sobre todo preocuparse también del nivel de la fotografía en tu país, de, de qué forma se puede incrementar. Con nuestra obra también esos aspectos éticos de dar a conocer nuestra obra de la forma adecuada, en buenas condiciones estéticas. Mostrar respeto por el espectador sin tratar de confundirle o de engañarle. Veis en esta imagen veis que hay otro árbol en la distancia que también se ha tenido que iluminar. En este caso, la presencia de ese árbol condiciona que el fotógrafo ya no se desplace hacia la izquierda para iluminar, sino que se desplace hacia la derecha, porque así el árbol queda más cerca, más próximo y se le puede dar cierto volumen. Veis que incluso el árbol en la distancia tiene relieve, tiene sombras, y es porque nos hemos alejado andando despacio por el agua hacia aquel lado. Las exposiciones son de 30 segundos. Entonces en 30 segundos te da tiempo despacito a alejarte del árbol, se pone el temporizador además de 10 segundos para que te dé tiempo a alejarte un poquito más y no mover el agua. Y entonces esto ha condicionado que la iluminación venga del lado contrario que en las anteriores. Esta vez viene desde la derecha, ya lo veis en las sombras, y se ha tapado la luna para evitar cualquier tipo de aberración. Aquí ya trabajamos sobre seguro porque la luna en el cielo y la luna en el reflejo queda tapada, entonces no van a aparecer aberraciones. La ética al principio es algo que nos va a quedar como muy lejos, que no nos va a preocupar, pero veréis que en conversaciones con otros compañeros o en entrevistas o en cualquier conferencia, en cualquier reunión incluso, pues nos van a pedir que nos posicionemos. Nos pueden pedir opinión, pueden pedir que, que, pues que tomemos partido por una posición o por otra, y en ese caso pues se va a evidenciar que ni siquiera nos lo hemos planteado. O sea, que es mejor que tengamos ya eh, previamente una posición clara al respecto de ciertos, de ciertos puntos, ¿no? Eh, al final de todo esto, bueno, pues va a ser nuestra trayectoria, va a ser al final de nuestra, de nuestra obra, de cuando, de cuando acabamos de hacer fotografías con esa perspectiva que da el tiempo, pues lo que acaba hablando de un fotógrafo, de quién fue, de qué hizo, de por qué hizo eso. Entonces debemos tenerlo muy presente en nuestro que hacer cotidiano, porque qué voy a deciros yo, engañar con una fotografía al final se va a saber. Aquí en la, en la sección de fotografía clásica los estamos pillando a muchos de ellos. Y pues, eh, aquel que dijo que nunca haría esto y luego lo hizo, pues lo vamos a saber. Entonces, define muy bien al fotógrafo su trayectoria y conviene planteárnoslo para no cometer errores al principio que sean graves. Tened en cuenta que nuestra obra nos va a trascender en muchos casos, es decir, nos va a sobrevivir. Y ahí, ahí va, a hablar por, va, va, va a hablar por nosotros de cuáles fueron nuestros valores, qué nos gustaba hacer, cómo lo hicimos. Además, quizá naturaleza sea donde más, donde más se nota la ética, porque, claro, estamos fotografiando la naturaleza, la naturaleza es algo que se extingue, se extingue por diversas causas, pero nosotros no debemos ser una de ellas. Es decir, nosotros no debemos ocasionar mal aquello que, que, que intentamos re, realzar. Entonces, el fotógrafo de naturaleza yo creo que debe ser una, una persona ejemplar, debe tratar de ser una persona que da ejemplo en lo que hace. Quizá esta frase defina muy bien, eh, pues eso, el devenir de, de la carrera de un fotógrafo. No es solo lo que has hecho, sino lo que no has hecho. ¿Qué no hiciste? ¿Qué podías haber hecho que era muy fácil y no hiciste, por ejemplo? Eso define mucho la obra de los fotógrafos. Por lo menos para mí. Yo cuando estudio a un fotógrafo no solo veo lo que hizo, veo también lo que no hizo. Eh, luego, además, eh, tener en cuenta que la historia de la fotografía va a, recupera, va a recopilar cronológicamente aquellos avances que hubieron. Como anécdotas contaré pues que en los años bueno, en 1960 aproximadamente. Y empecé a leer que alguien había inventado la fotografía macro. La fotografía macro se inventó mucho antes, ya se hacía macrofotografía mucho antes. Esta persona que se atribuyó ese descubrimiento, pues no lo hizo bien. En este caso era una pareja, una pareja española. Bueno, pues no, no, no puedes atribuirte algo que no has inventado tú, que se ha inventado antes. Debías haberte documentado y haber descubierto que eso, y mejor que lo hacías tú, ya lo hacían antes. O sea, ese conocimiento profundo de la fotografía, eso que estamos viendo la fotografía clásica además, nos va a servir para posicionarnos. Para descubrir nuestros aportes. Igual no hemos aportado nada y creemos que tenemos un gran descubrimiento entre manos. O sea, hay que saber muy bien hasta dónde se ha llegado y sin pretensiones intentar avanzar, porque descubrimientos aquí no, no suele haber todos los días. Es cierto que hay algunos argumentos eh, basados en, en estudios científicos sobre la ética, pero es importante que no intentemos buscar dogmas. Es decir, la ética no puede imponerse, la ética no se impone. Yo no puedo imponerle a nadie mi ética. Yo puedo hacer recomendaciones, decir qué es lo que me gusta, qué es lo que yo haría, cómo lo hago yo, cómo lo entiendo yo, y dar mi opinión. De esta forma a lo mejor a ti te convence y bueno, pues evolucionas en la ética o no, o echas hacia atrás y te reposicionas. Pero desde luego no somos jueces. Somos personas pues eso, que tenemos cada uno nuestra carga cultural y nuestros conocimientos. Luego pondré un ejemplo de recomendaciones éticas basadas en avances científicos. Y veréis qué complicado es tener una, una ética madura. Bueno, esta quizás sea una de las mejores fotos de la serie, en la que la luna ha aparecido, pero el reflejo no. Y eso previene que aparezcan los, los, estos alitos violetas, estos, estas aberraciones. Esta es una de, una de las que mejor quedó. Y esta también quedó bastante bien. Aquí se dibuja un poquito más el reflejo en el agua, pero queda hasta bonito. Le da, da otra, otra imagen. Otra, Perspectiva más pictórica del mismo sujeto. Bueno, vamos a un código ético ya que acabamos de hacer. Esto sería como una pequeña introducción que habla del Tratado de Lisboa y que habla de que los animales, ahora mismo la legislación, a partir de diciembre de 2009, los animales, incluso los animales salvajes, pasan a ser considerados como seres sensibles y no meros objetos. Es decir, ahora mismo los animales están eh, protegidos por una. Bueno, con la base de una ciencia que se llama Ciencia Aplicada del Bienestar Animal, que aquí es bastante desconocida, pero en otros países pues, se lleva muy a rajatabla. Decir, la sensibilidad hacia los animales en otros países está bastante más desarrollada que en nuestro país. El caso es que las personas que trabajan con animales, ya sean salvajes o domésticos, deberían conocer eh, esta ley y cómo defiende a los sujetos que fotografiamos. En nuestra opinión, el respeto por la naturaleza, esto es un texto previo al decálogo, el respeto por la naturaleza debe prevalecer siempre sobre cualquier actividad que se desarrolle en la misma. Es decir, es más importante la conservación de la naturaleza que la fotografía que tú vas a hacer. En un mundo en el que el respeto por la naturaleza se ve continuamente vulnerado por intereses económicos, las posiciones personales y colectivas son fundamentales. Esto, a colación de esto, es la primera cita que hemos visto en el programa. La cita que hemos visto eh, hace referencia a que cuando uno toma un posicionamiento firme es capaz de cambiar el eje de las cosas. Sin eso eh, todo se mueve y nosotros nos movemos con todo lo demás. En cuanto uno se para y se pone firme es posible que cambie el rumbo de las cosas. Eh, bien, y sobre todo el ánimo de ser un ejemplo de integridad y comportamiento ante las nuevas generaciones de fotógrafos. Es decir, el decálogo se concibe también como orientación a fotógrafos que todavía no han madurado o que están en desarrollo. Otra propuesta, veis, tiene mucha menos fuerza el árbol, me permite componer mejor porque ya puedo ocupar todo, todo el encuadre con la luna en un lado y el árbol en otro, pero la forma del árbol pues no es tan bonita como las anteriores, tocaría hacer un esfuerzo de criba sobre todas ellas para elegir la que más nos gusta. Algunos ejemplos en vertical, estas son las dos juntas. Hay una propuesta más arriesgada también cortando una rama y otra más clásica en la cual pues, se respeta toda la forma del árbol con la luna y su reflejo. Este es el decálogo. El fotógrafo de naturaleza debe reflejar fielmente las situaciones naturales y evitar sufrimientos, perturbaciones o interferencias en el comportamiento de los seres vivos. Es decir, no debe tratar de plasmar comportamientos antinaturales, al menos sin prevenir al espectador. Porque parte de nuestras fotografías y más aún en el caso de las fotografías que vamos a ver en, en, en la sección de fotografía clásica, que son fotografías de expedicionarios, expediciones, tanto científicas como de descubrimiento, claro, lo que no puedes hacer es dudar de que esas fotos sean realidad o no. La comunidad científica pues, se, se, se podría ver eh, defraudada. Así que el, nuestro lema, como os decía al principio, la seguridad del sujeto prima sobre la obtención de la imagen. Si la especie animal se fotografía en cautividad, se debe especificar por ejemplo si hemos cogido un anfibio en una charca y le hemos restringido sus movimientos para poder hacer la foto entonces hay que decirlo ¿por qué? primero porque no tiene el mismo mérito y segundo porque puede haber ocasionado pues estrés al individuo comportamientos poco naturales todo lo que estamos diciendo entonces no sería no serviría de modelo para un estudio científico el conocimiento amortigua los impactos. El fotógrafo de naturaleza no solo debe aprender las técnicas necesarias, sino que debiera esforzarse por documentarse y conocer el comportamiento, biología y requerimientos de la especie. Cuanto más sabemos de nuestro sujeto, más fácil es hacerle fotografías y más podemos prevenir errores. Buscar el apoyo de personas experimentadas y perfeccionarse en este conocimiento debiera ser vocación de todo fotógrafo de naturaleza. Muchas veces pensamos que hay animales que son muy esquivos a la cámara. Pero no son los animales, no son las especies, son los individuos. Un ciervo, por ejemplo, en un lugar donde se caza, tiene una experiencia muy distinta que un ciervo que está en un parque nacional donde no se caza. Entonces permite mucho más la aproximación del ser humano porque no lo toma como una amenaza. Pues esto es importante saberlo porque un día estaremos haciendo fotos, en, en, por ejemplo, en el territorio de cría de, de un ave, de un alcaudón, y entonces si observamos un comportamiento poco natural, pues que chilla hacia el hide. Eh, no va eh, directamente al nido, sino que utiliza varios posaderos de vigilancia, pues podemos detectar que nuestra presencia ha sido advertida y que estamos ocasionando una molestia de esa especie, a ese animal. Debemos dar ejemplo con nuestras actitudes. Esto es fundamental. El, el, no hacer lo que yo digo, sino hacer lo que yo hago. <laughs> el dar ejemplo con, con las actitudes. El fotógrafo debe tener los permisos pertinentes, estar muy al día de la legislación. Si va a un espacio natural pues ver si hay que pedir un permiso para entrar o para fotografiar de más de determinadas especies de fauna o flora, eh, colaborar con la guardería local, informar a los guardas locales de qué estamos haciendo, dónde estamos, por dónde nos movemos, y a las personas que están viviendo allí o desarrollando allí una actividad económica o productiva. De esta forma cambiaremos bastante la percepción que tienen del fotógrafo de naturaleza. Hay muchos sitios, muchos parques que están acostumbrados que los fotógrafos se cuelan directamente. Entonces somos una especie de poco grata para ellos. No, el fotógrafo que viene aquí hace lo que quiere. O sea, mire, no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo es igual. No, qué voy a decir yo, no todas las personas que van desarregladas son ladrones. O no todo, el per no se puede generalizar. Aquí hay fotógrafos que hacen unas cosas y otros que hacen otras. El caso es que si todos diciendo diéramos un ejemplo, pues sería muy difícil que nos metieran a todos en el mismo saco. El respeto al patrimonio arqueológico, a las formaciones geológicas, a lo que sería la integridad del paisaje, elementos minerales. Por supuesto, eso es fundamental. No manipular o alterar irreversiblemente el paisaje, no dejar residuos, por supuesto, y sobre todo también eh, tener respeto por las plantas. Cuando vamos a fotografiar algo y nos molesta la vegetación, pues conveniente llevar unos ganchos de goma para retirar una rama, o eh, tumbar la vegetación y luego volverla al sitio, antes de cortarla. Bueno, he puesto esta foto, he dudado a ponerla, no ponerla, pero al final le he puesto. Esto es una diapositiva de 1980 y algo, que se realizó con un permiso de Consellería para la filmación de especies en la provincia de Alicante, para un documental. Se llamaba Hábitat, eh, Alicante Espacio Natural. Aprovechando este permiso que incluía cine y fotografía, pues hicieron estas series de fotos. Pero este es de fotografiar especies, ya sean rapaces o ya sean gorriones, en el nido... Es algo muy delicado. Ya lo vimos en la fotografía de fauna y es algo que solamente con el asesoramiento científico deberíamos hacer. O sea en la fotografía de nido es, los animales son muy vulnerables. No ya porque nos detecten a nosotros o algo así, sino porque en esa zona estamos dejando nuestro olor y nos vamos a comer un bocata en el hide. Y cuando nos vayamos vendrá un zorro y olerá que ahí se ha comido un bocata a un señor. Y al ladito encontrará un nido y se lo comerá. Entonces a veces estamos delatando el nido con nuestra presencia. Sobre todo ante los mamíferos para que encuentren, eh, que encuentren los nidos de aves. Tened en cuenta que la vida es tan valiosa en, espacios, en especies escasas como en especies comunes. Esto era algo confuso en el código anterior. Venir a decir que hay que tener especial cuidado con las especies protegidas. Da igual que esté protegida o no. O sea, si, si vamos a, a, ¿qué voy a, deciros yo? a echar a perder una apuesta de seis gorriones, de, de un nido, pues estamos tropeando seis vidas, que no, 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 no tiene sentido en nuestro caso. La admiración debe ser hacia la vida en general, no hacia las especies escasas, porque sean escasas. Cuando uno se hace un escondite, pues utiliza mejor ramas secas, balas de paja, materiales inorgánicos, en vez de, corrar, en vez de cortar ramas frescas, salvo que uno esté en un cultivo y tenga permiso o el agricultor lo haga. Perturbación específica a evitar, pues la, la excesiva proximidad al sujeto. Hay personas que no tienen el equipo adecuado y quieren estar muy cerca del animalito y, bueno, pues le obligan a trabajar una distancia de trabajo que causa estrés. Los pájaros y los animales aquí mantienen una distancia de seguridad con respecto al sujeto que es bastante amplia. Entonces, si no tenemos el equipo a punto, no pretendamos hacer cierto tipo de fotografía pues nos va a obligar a estar muy, muy cerca de ellos. Eso produce estrés, intimidación, modificaciones en la actividad, pautas de huida, comportamientos de huida o, que sería peor, habituación a la presencia humana. Se habita una presencia humana y luego llega la época de caza y aquí ya sabe lo que pasa. Prestar también eh, atención en, en cuando son más vulnerables, eh, por ejemplo, en la muda del plumaje o ante condiciones meteorológicas desfavorables, cuando hay una nevada muy fuerte, ahí los animales se desorientan mucho. Entonces, en esos días se supone que no se debe cazar, está prohibido por la ley de caza, cazar esos días de nieblas muy intensas, de nevadas muy intensas, pero nosotros también debemos ser conscientes que ahí molestar a los animales no es no es el momento. Sobre todo lo que os digo que es fundamental es mantener esa distancia de seguridad, que el animal está tranquilo, desarrolla su comportamiento natural y, y, y no eres una amenaza para él. Alimentar a la fauna salvaje, aquí sí que hay bastante conflicto. Alimentar a la fauna salvaje tiene un montón de efectos secundarios. Al final os he puesto como anécdota un, estudio, un extracto de un estudio científico donde dice qué problemas puede ocasionar el alimentar a la fauna salvaje. No estamos hablando ya ni siquiera de presas vivas, sino alimentarlos en general. Es decir, cuando uno va a un comedero y llega con un saco de alpiste y pone ahí unos 50 kilos de alpiste para que coman los pájaros en general, pues está creando algunos problemas, por ejemplo, el, 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 el habituamiento a que ahí hay comida gratis, a que no hace falta buscar nada, a que está allí. Pues. Una... Es que me acabo de acordar, eh, y alimentarnos también en ciertos entornos, o sea, seguramente tú conoces, yo lo he leído también, el problema, por ejemplo, que ocasionan algunas peregrinaciones masivas, como es en el rocío, cosas tan tontas, tan insignificantes como es abandonar las botellas de cristal. En efecto, sí. Bueno, pues para esto están los códigos éticos. Una de una de, las de ellos decía no abandonar nada en la naturaleza, es decir, no dejar allí ni papel de aluminio, sobre todo residuos de larga duración, pues no tiene sentido. Pero ni siquiera materia orgánica que no estaba allí. Sí, sí un poco por explicarlo, por si alguno lo sabe. Es decir, ah, ah. Porque han aparecido, después han hecho estudios, donde aparecen, han sacado las botellas y decenas o centenares de escarabajos muertos dentro de las botellas. Sí, es un escarabajo que está amenazado sí. y, y está desapareciendo porque el olor de líquido dulce que emanan las botellas de Coca-Cola, de Fanta, de este tipo, de... o de olivas incluso, los botes, pues hace que los bichitos se metan dentro y luego ya no pueden salir, no pueden trepar por el cristal ni por el metal, y entonces se quedan dentro y mueren ahí dentro. Y lo descubrieron en un estudio bastante reciente, y creo que lo comentó Héctor Garrido, ¿verdad? Bueno, además, eh, bueno, pues lo que está siendo polémico ahora mismo es el uso de presa viva, el uso de cebos vivos, es decir... Eh, ¿Qué hacemos? Cogemos aquí un conejo, lo atamos y que venga un águila y se lo coma. Bueno, eh, hay, hay a quien le parece una barbaridad. Yo por posicionamiento personal no lo haría nunca. Pero hay quien dice pues, que con un gusanito sí se vale. Pues hombre, con gusanito sí se vale. ¿Dónde está el límite de usar la presa viva? Pues bueno, esta es la invitación a que cada uno se lo plantee y se ponga a su propio límite. Mi límite es no empezar. Yo no utilizo presa viva. Ni gusanitos, ni mosquitas, ni jarabajitos, ni palomas, ni corderos, ni ciervos, ni nada. Es ya un posicionamiento personal. Pero no solo esto, sino que poner comida en abundancia en la naturaleza tiene efectos secundarios que pueden ser bastante graves. O sea, plantearos los que hagáis un comedero, pues poner una cantidad de comida muy pequeña, muy pequeña, muy específica, la cantidad de comida que se come en una hora este pajarito, este, pero no cualquiera. Porque entonces estaréis beneficiando a los oportunistas sobre los, los, las aves específicas. Es decir, si ponéis pipas de girasol, por ejemplo, pues vendrán gorriones, vendrán pinzones, y si lo que queréis es atraer a Carbonero Garrapinos, vais a fomentar toda la competencia de Carbonero Garrapinos, por ejemplo, o del Herrillo Capuchino bueno pues pensad muy bien eso que no es tan fácil poner comida para las aves así como, como se hace en inglaterra que todo el mundo tiene en su jardín un saco así un, un bote entero lleno de comida y con un montón de sitio para que los animales coman esto lleva pues a una competencia excesiva por el alimento a un intercambio de enfermedades entre los animales bueno, no es recomendable no es práctica recomendable traer ejemplares de su hábitat por supuesto ni trasladarlos de lugar o circunstancias en las que se encuentran o sea, que esto de llevarse animales a casa, a un estudio, cambiarlos de sitio, esto es traumático para un animal, en el caso, por ejemplo, de los anfibios, que es una... cualquier foto de anfibios que veáis, casi cualquier foto de anfibios que veáis, salvo muy honrosas excepciones, están hechas así, manipulando al animal. Está hecha, pues, confinándolo, metiéndolo en un acuario, sacándolo dentro del agua a través de un cristal. Bueno, pues esto... Mmm, hay que saber muy bien qué estás haciendo, porque el animal se estresa, se puede poner en peligro, cuando lo sueltas no está en el mismo estado que cuando lo cogiste, tú tienes enfermedades que le afectan a él que tú no conoces, igual que él tiene algunas cosas que te pueden afectar a ti que tú no conoces. Entonces está un poco el, el choque este de yo quiero relacionarme con ellos, pero si este hombre dice que no se pueden tocar, bueno, yo no los toco, no quiere decir que tú no los toques, cada uno debe hacer un poco lo que siente. Esta es una fotografía que está realizada con un ejemplar en cautividad. Si no se dice, la foto tiene mucho mérito. Claro, hacer una foto de un águila perdicera con el fondo desenfocado. Rat... Pocas fotos hay, ninguna foto, muy pocas, yo diría muy pocas fotos hay hechas en libertad en estas condiciones, a esa distancia de un águila salvaje. Entonces, en vez de pegarme el moco y deciros, fijaos qué difícil y lo que hemos conseguido, pues se dice, pues esto es una especie cautiva, eso sí, aunque sea cautiva. Para conseguir esa mirada y ese aspecto hay que montar un escondite, tiene que haber otra persona afuera que es la que, la que está allí moviéndose y de repente se va y tú te quedas con ella y ella entonces se pone, como ya sabe, pero, pero en fin, no es fácil, pero está cautiva, no hay que olvidarse. Estos centros especiales donde tienen especies animales en cautividad, tienen una, una normativa muy precisa para los visitantes que debemos conocer y cumplir. Es decir, no podemos saltarnos sus recomendaciones porque están hechas por algo. Entonces no podemos alimentar a esos animales, porque si todo el visitante que va los alimenta, pues al final tendrán un sobrepeso tremendo. Además, eh, hay sitios que son poco éticos, porque lo que tratan de hacer es simplemente lucrarse, mediante pues, mant mantener en cautividad ciertas especies que son muy codiciadas por los fotógrafos. Entonces priman la actividad económica sobre una función educativa o sobre el bienestar de las propias especies y animales que tienen allí. Entonces, de, con nuestra visita, lo que hacemos es fomentar que exploten a esos animales. Así que debemos plantearnos muy bien si vamos o no vamos. Y luego, por supuesto, explicar muy claramente, por no atribuirnos méritos ajenos, pues cómo hemos obtenido la imagen. Si es, procede de animales en cautividad, si han estado restringidos en movimiento, ese tipo de cosas. Y por último, divulgar divulgar ese respeto, esa no intromisión en la naturaleza que debemos tener, argumentarlo, divulgarlo en nuestros reportajes, fotos, concursos, donde sea. Y en este decálogo pues han participado este, este comité de conservación dentro de iPhone, compuesto pues, por estas personas. El comité en sí es más grande, y más personas vinculadas, pero en el decálogo han participado estos, estos autores. Bueno aquí veis algunos ejemplos en el bebedero de ponérselo difícil a los pajaritos para que beban. Hombre, no esto no nos estresa, pero veis ya estamos ahí jugando a eso a hacer fotos un poquito más inverosímiles a base de ponérselo difícil. Podemos ir subiendo el palito, a ver hasta dónde alcanza. Cierto es que es un palito inclinado y puede beber en la punta fácilmente. Pero bueno, estos han elegido la parte difícil. Vamos a otro apartado que sería la ética en la edición. Ahora mismo sabéis que en la fotografía de autor, en cualquier tipo de disciplina, hay mucha libertad a la hora de alterar o manipular una imagen. Y esto lo que nos ha traído es pues, un escepticismo por parte del espectador ante cualquier imagen que ve. Es decir, lo, lo último que se plantea es que el fotógrafo tiene mérito. Y lo primero que se plantea es que aquello lo ha retocado o lo, lo ha falsificado, por decirlo de alguna manera. Quizá en nuestro campo, en fotografía de naturaleza, se da por supuesto que la imagen debe ser un reflejo más o menos fiel de la realidad y con este estereotipo es con el que tenemos que vivir. Es decir, tenemos que asumir que o nos colgamos nosotros la propia etiqueta de decir no se cree usted nada de lo que hago, que yo estoy utilizando este tipo de fotografía para expresarme a mi aire, para hacer mi arte como a mí me da la gana, o si no lo avisamos, pues todo el mundo va a pensar que la fotografía de la naturaleza es más o menos verídica. Eh, si nuestro caso es el primero debemos declarar con la im junto a la imagen cualquier tipo de alteración de la realidad que cometamos ya lo hemos dicho que no nos debe obsesionar pero existen unos campos IPTC en la imagen incrustados en la imagen donde el autor puede poner cualquier cosa yo las cosas que pongo ahí son o de tipo técnico es decir pues he utilizado un filtro de densidad neutra 10 de diafragmas y por eso el mar aparece tan movido o el uso de un filtro determinado si utilizáis hay filtros que alteran mucho eh, los colores de la escena como es el Golden Blue, el filtro Golden Blue de Sinray, vuelve toda la escena dorado y azul. Aunque esté nublado y no veas color, existe todo gris, pues saca dorados y saca azules. Bueno, pues todo esto hay que avisarlo porque te van a atribuir a ti pues, el haber estado en un momento de luz especial que no existió, que realmente lo ha creado un cristal que has comprado. O eh, el otro tipo de datos que suelo poner es eh, hace referencia a eso, a la cautividad o restricción de movimientos de algún animal. Si he hecho un retrato muy bonito de un león en un zoo, pues pongo que está hecho en un zoo. Y además digo en qué todo lo he hecho. En cualquier medio gráfico y en cualquier concurso, por exigentes que sean, siempre van a admitir imágenes obtenidas con procesos fotográficos aplicados en el momento de la toma. Es decir, aunque hayamos utilizado un fondo artificial, trepidación, flúor vaselina, flashes, estroboscópicos, lo que sea. Si está hecho en el momento de la toma y nuestro fichero RAW refleja exactamente lo que tiene el fichero TIFF, no tendremos ningún problema en ningún medio. En el caso de no ser así... Pues nos veremos descartados de una serie de concursos, de una serie de, de exposiciones y de una serie de publicaciones en, eh, gráficas. ¿Por qué te piden esa, ese fichero para, para comprobar? Entonces, bueno, pues podemos utilizar un montón de cosas, pero eso sí, deberíamos avisar de cómo lo hemos hecho. Esta es una forma también de reivindicar esa separación que, debía haber hecho desde el, que de, se debía haber hecho desde el principio de la era digital. ...de lo que son fotografías, de lo que no son fotografías... ...fotografías retocadas o fotografías alteradas... ...porque entonces el espectador sabría claramente que está viendo... ...y no pondría en duda al autor... ...ahora es tiempo de heladas... ...en cuanto salimos un poquito de... ...nos alejamos de la costa... ...hacia el interior, pues Albacete, Cuenca... Y ...nos adentramos en la península... ...y subimos hacia el norte, ahora es tiempo de heladas... ...ahora están habiendo temperaturas de menos 6, menos 4, menos 8... ...lo que hace que tengamos dos o tres horitas de trabajo... Si, si, si el día está despejado y esa noche ha helado, si está cubierto no suele helar. Si está despejado sí que hiela. Pues para hacer este tipo de tallitos con el macro. Aquí fundamentalmente lo que hemos buscado es el fondo muy muy desenfocado en el fondo, un sujeto que resulte curioso por la forma o porque es muy gráfico, muy, muy básico y luego el balance, el balance de blancos, pues que lo ha puesto el autor buscando pues, transmitir ese frío que tenemos asociado al hielo. Con respecto al tratamiento digital de una imagen, eh, pues el procesado, lo que es el procesado es el ajuste de temperatura de color, valores de nitidez, saturación, curvas, procesado del ruido, limpieza de mota, rayas, suciedad. Todo esto es procesado de la imagen, no es retoque, es procesado. Cualquier alteración parcial de la imagen, pues ya debe declararse porque sí que entramos en el campo del retoque. Y esto es una anécdota, mi amigo Neil Bemby, que vino aquí y lo conocéis, estaba bromeando conmigo, pues me dice, yo soy muy purista, que él se si hace una foto con bueno, un fondo blanco, y le hace una ramita en un ladito, oye, pues la recorta, la quita, le, le puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y dice que él ve menos grave quitar que poner. Y dice, esto deberías ponerlo en algún sitio, ¿no? Y digo, no, a mí me parece igual de grave, o sea, porque va a ser menos grave quitar que poner. No, oh, porque puede haber algo que estorbe, pero si añades algo, pues puede ser algo que no haya estado allí. Digo, chicos, a mí me parece que es igual de grave quitar que poner. De hecho, muchos de los retoques que hay en concursos internacionales de fotografía que son causa de descalificación son en las fotos estas de nieve pura y limpia, que hay tres palitos ahí tan bonitos, por supuesto que han quitado cuatro más que habían allí. Entonces, claro, cuando quitas, puedes decidir qué figura dejas. O sea, puede haber cuatro esquinitas de palitos con cinco en medio, tú quitas los cinco de medio y qué bonito ha quedado. Pero es que no era así, es que había cinco palitos más y ya no se veía eso pues suele ser lo que más lo que más se hace en los concursos clonar cosas que molestan en un caso en Foto tuvimos un, pues una ballena emergiendo y un buceador y habían quitado el buceador pues, oiga el jurado coincidió que eh, si hubiera estado el buceador también lo hubieran premiado igualmente pero el Fotógrafo lo quitó incumplió bases y se descalificó o sea que no sé que si hacemos estas cosas deberíamos avisarlas y por supuesto leer muy bien las bases de publicación de las revistas o de los concursos es una opción desde luego muy personal pero ya os digo que, pues eso, que es algo que os debéis plantear muy al principio de vuestra carrera y madurarla, porque cuando lleváis un tiempo, pues podéis descubrir que ahora no sois ni lo uno ni lo otro porque habéis hecho las dos cosas y entonces pues, puede confundir al espectador bastante. Más fotitos de helada, aprovechando, estas hechas de casi de noche, entonces eh, se ha iluminado con flash, buscando sacar un poco la nerviación, con el flash un poquito inclinado, no, no básicamente no frontal. ...para no matar todas las texturitas y todos los relieves... ...y el fondo negro pues para buscar contraste y buscar... También, quedaría, ...también hubiera quedado bonito... ...bajar la velocidad de obturación de la cámara y sacar ese fondo azul... ...también como variación... ...pero aquí hemos eh, apostado pues por dejar el fondo negro... ...luego veréis un ejemplo de, de... cómo se hace esto que acabo de esbozar... ...también quisiera hablar de la ética en los negocios... ...porque es algo que se olvida bastante... ...primero porque pocos fotógrafos de naturaleza tienen negocios <laughs> me refiero a que está tan mal la profesión ahora mismo que son pocos los fotógrafos de naturaleza que viven de esto en otros sectores sí en la prensa en el social pues bueno pues hay un medio de vida no nosotros lo tenemos más complicado somos muy poquitos yo creo que se cuentan con los dedos de una mano el que vive solamente de la fotografía de naturaleza pero yo creo que tenemos el deber moral de, de educar a nuestros clientes es decir que el cliente sepa pues qué fotos se han hecho con ética Qué fotos se han hecho buscando una estética especial o un valor especial de comunicación. Relacionarnos en esa simbiosis de aprendizaje en la cual tú aprendes qué buscan ellos, qué están buscando, qué necesitan de ti. Y ellos aprenden de ti el cómo hacer lo que ellos necesitan eh, con las mejores opciones. Sobre todo, pues eso, escuchar qué necesitan, qué, qué imágenes eh, son las que necesitan para portada, para dobles páginas, eh, qué quieren transmitir. Esto nos permite, sobre todo, prestigiarnos como autores, eh, diferenciarnos de los demás que simplemente van, envían unas fotos y ya está, sino que te estás preocupando tú de que te entiendan y que entiendan lo que están haciendo. Luego además fideliza a los clientes, los fideliza porque eso, pues, te estás preocupando por ellos, ellos aprenden contigo. Las quejas más frecuentes que suelen tener, pues hacen referencia a que esperaban mejores resultados en cuanto a calidad la calidad que puede ser estética, no solo técnica. Y el incumplimiento de los plazos acordados, Es decir, que te has comprometido a que en una semana lo no tendrías hecho, y a lo mejor has sido optimista y el tiempo no acompañaba, ya ha necesitado dos semanas. Llegar a un medio de prensa con dos semanas, con una semana de retraso significa que se anula el pedido y que aquello es una catástrofe. Y el señor que tenía una página reservada, pues ha tenido que llenar pues, con algo que se ha inventado. Entonces esto, pues, bueno, suelen tener, suele haber mucha presión en ese tipo de trabajos y el compromiso del fotógrafo es fundamental para ellos. Es decir, que se fían de ti y tienes que llegar a tiempo y con buenas imágenes. Puedes hacer un trabajo muy bueno que si no llega a tiempo no, no, no va a ser considerado al revés. Así que saber, decir, saber cuándo decir que no a un cliente. Es decir, pues mira, yo esto no lo puedo hacer o por tiempo, por equipo, por limitaciones o, por, o porque el margen que me das pues no, no me da para hacerlo bien. Bueno, algún ejemplo más de nada. Veis aquí ya sale otra vez el fondo, ese azul. Es de balance, ¿eh? no es de filtro. Es decir, que en la cámara ponéis 4200 Kelvin, cuando la temperatura real de color real en la escena es de 5, 5600 Kelvin, y ya tienes ese azul en toda la imagen, que por supuesto afecta al blanco, está afectando a todos los colores de la imagen. Un cliente tiene derecho a recibir datos veraces y honestos sobre cómo has hecho la foto y dónde la has hecho.